El éxito y el fracaso son partes de la vida y de la misma realidad. Los sueños te llevan a hacer tantas cosas tan geniales. Explorémoslos desde la vista política y desde la vista más exterior. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué Buena Pregunta! ¡Hey! ¡Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué Buena Pregunta! Estamos muy contentos porque hoy tenemos un invitadazo especial. Aquí tenemos al buen Pedro. Yo lo acabo de conocer personalmente, Alan ya lo conocía desde hace tiempo. Y es una persona a la cual admiramos mucho porque tiene un conocimiento y se sabe demasiadas cosas. Pero bueno, ahorita vamos a dejar que él nos platique más de su vida y se presente bien. Yo estoy siendo un poquito humilde aquí diciendo sobre su vida. Vamos presentando rápido el equipo de Qué Buena Pregunta. A la izquierda mía, aquí me encuentran al buen amigo Manny, ya se la saben. A la derecha, por acá, su amigo Alan. Siempre es un gusto verlos, chicos. Qué bueno que estén de nuevo con nosotros. Y aquí su servidor, el buen Paz. Pedro, ¿podrías platicarnos quién eres, a qué te dedicas, a qué hora sales? Por nada, te creas, ¿quién eres realmente? Y platícale a la audiencia de Qué Buena Pregunta, los preguntones de tu vida. ¿Quién es Pedro? Híjole, ahora sí que qué buena pregunta. Por eso se llama Phil Podcast. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, chavos. Y bueno, nada, vamos a charlar. Ahora sí que largo y tendido. Y está muy extensa la pregunta sobre quién soy, a qué me dedico y qué no hago. Pero en resumidas cuentas, bueno, pues soy Pedro Javier Ontiveros Blanco. Un pobre soñador que ahí le anda haciendo la talacha a los sueños. Y mi hobby es ser un aprendiz de periodismo. Entonces, en mi larga trayectoria como aprendiz, pues hemos hecho televisión, radio, un poco de prensa escrita, podcast, estamos haciendo también, y hemos hecho algunas cosas en la vida. Y básicamente, bueno, pues andamos ahora sí que explorando este asunto de los podcasts y las cosas que pasan a diario, porque mucho de lo que hacemos es entrevista sobre temas diversos, pero básicamente nos enfocamos mucho a política, economía y este asunto de los sueños y realidades, que tenemos un programa que se llama así, y bueno, hablamos de eso, de más realidades que sueños, porque ustedes saben que les puedo platicar, chavos. Ustedes tienen muchos sueños, pero la realidad es que los sueños se trabajan. Si los sueños fueran fáciles, cualquiera los haría y dejarían de ser sueños. Entonces, siempre hay que darle con toda la vida. Pero bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿cuáles son esos éxitos y fracasos importantes en la vida? Y en este caso, tú que conoces más, hablando en términos de política y todo este tipo de cosas, porque sinceramente yo siento que el equipo de Qué Buena Pregunta no hemos tocado estos temas y no siento que de alguna manera estemos tan empapados, pero por eso es muy bueno traer expertos que sepan de los temas. Hablando de éxitos y fracasos, ¿a quién admiras tú políticamente? Que digas, esta persona lo admiro porque en su historia tuvo estos éxitos, estos fracasos, y siento que es alguien que merece ser reconocido o aprendido de su historia. Bueno, vamos a partir del principio. Vamos a partir de que como seres humanos, pues somos un fracaso total, en el sentido de que a ustedes les ha pasado. Me gusta esa chica, yo la voy a conquistar y va que va. Y de repente no le escapé, ¿verdad? Pero nosotros estamos con esa seguridad porque creemos que lo podemos lograr todo, y cuando la chica nos batea es un fracaso. ¿Pero qué creen? ¿Ustedes saben por qué no llevan o por qué siguen llevando seres humanos a Júpiter o a la Luna? ¿Por qué? Porque si llevaran inteligencia artificial a la Luna o a Júpiter o a Marte, ya ven que allá Elon Musk trae un proyecto de esos, de habitar Marte. Si dejáramos de llevar gente
a esos lugares? ¿O por qué el empeño de llevar gente? Pues lo más fácil sería llevar máquinas, ¿no? Un robot y listo. Y a ver, robot, toma fotografías y graba y listo. No. Nunca vamos a dejar de llevar seres humanos al infinito y al más allá, como dice la película. Porque el ser humano es un fracaso y es un éxito en cuanto a emociones se refiere. No hay individuo que te pueda platicar con esa profundidad, con esa emoción, con esa sensación de vivir que el ser humano. Okay. Entonces, partiendo de ahí, somos un éxito y un fracaso, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Entonces, a la pregunta que me hacías de los políticos, bueno, es que los políticos, sí, aparte de ser humanos, son más fracasados que todos porque son políticos. Y bueno, uno de los fracasos que tiene este país, y yo lo digo así con todas sus letras, porque nos falta mucho, es que en México no hay política de altura todavía. A mí no me importan los demás países, me importa mi país. Ok, porque aquí estamos. Porque aquí estamos y porque de aquí somos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir como una especie de éxito es que las féminas mexicanas y los caballeros mexicanos ya nos creemos esta historia de ser cada día mejores. Y créeme que ya poco a poco empezaremos a ver políticas y políticos y ciudadanas y ciudadanos que son los primeros en la línea, que van a hacer cosas más grandes que los políticos por esta nación y por supuesto por todo lo que implica nuestros hijos, nuestro día a día. En ese sentido, pues yo te diría que yo admiro a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Okay. El Tata de la Nación. ¿Por qué el Tata? Bueno, porque Lázaro Cárdenas pues era un político que fue militar, pero él, fíjate que él a sus 25 años empezó a hacer política. Y él a sus 25 años se tomaba muy en serio todo esto de hacer una nación diferente. Tanto así que gracias a Lázaro Cárdenas somos dueños del petróleo, porque antes no éramos dueños ni siquiera del petróleo. O sea, es como decir que no eres dueño ni, ahora sí que ni de la caguama que te compras. En aquel entonces, si yo tenía petróleo en mi casa, ¿era de mi casa, era mío o era de la nación? O sea, antes de lo de Lázaro Cárdenas, tengo esa pequeña duda de... Antes el petróleo era de empresas extranjeras, entre ellas inglesas y americanas. Entonces cuando Lázaro Cárdenas llega a la... ¿Se acuerdan que hay una celebración que es el 18 de marzo? Sí, sí. Que por sí, cierto sí, se vuelve puente. Ya la expresión petrolera. Ah, ¿ustedes sí se los daban en el trabajo? ¡Qué chido! Ah, bueno, claro. Déjenme les platico algo. Ese día, cuenta la leyenda que Lázaro Cárdenas le dijo a los gringos y a los ingleses, ¿saben qué? Sí, ustedes tienen mucha infraestructura, ustedes esto y el otro, pero ya ganaron mucho dinero gracias a nuestro petróleo. Es tiempo que les paguemos su dinero y nos dejen nuestro petróleo. Y les platico algo de un personaje terrorífico en la historia de este país. Político, por cierto. Priguista, por cierto. No, pues eran los únicos que habían antes, ¿no? Bueno, pues se acuerdan del Chupacabras. Ah, sí, claro. Ay, sí. Había algo más terrorífico que eso. Carlos Salinas de Gortari. Cuenta la leyenda. Es el peloncito. Ese mero. Que cuando Carlos Salinas de Gortari se reúne con George Bush padre, presidente de los Estados Unidos, a su vez Carlos Salinas era el presidente de México, para firmar el Tratado de Libre Comercio, ellos se reunieron en un lugar privado. Qué raro, hablar. Qué raro. Sí, claro. Que ¿verdad? Nadie sepa. Pero para hablar en privado. Sí. A ver cómo nos tocaba, ¿no? Sabes que lo que sí tenía Salinas es que sabía hablar inglés. Entonces cuenta la leyenda. Muy necesario. Sí. Que Bush y Salinas hablaron de algo así como: hey man, what's going on? Everything is okay. Ah, porque hay que recordar que Bush pues es de Texas, ¿verdad? Entonces, ¿no? Cuéntale. Tiene el acento norteño. Ah, pues. How do you? Yes, sir. Entonces,
ya estaban ahí hablando y platicando sobre el Tratado de Libre Comercio, que México, chalala, chalala. Ustedes no se acordarán, pero fue un éxito de, pues, de las dos naciones, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces Bush le dijo, well, man, let me tell you, now it's time to firmar el Tratado de Libre Comercio, pero los mexicanos queremos, oh no, an American, queremos petróleo de México. Y Salinas le dijo, no, sir, el petróleo ser de los mexicanos. If you don't want it, I really feel sorry for you, but we don't have it tratado. O sea, Salinas tuvo esa visión de decirle a Bush que con el petróleo no se trataba. Si quería tratado, lo firmábamos, pero el petróleo era de los mexicanos. O sea, eso te habla de que hasta ahorita seguimos respetando el petróleo de los mexicanos, desde la época del Tata Lázaro Cárdenas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Con eso te puedo contar tres historias. Ok, vámonos por partes porque se me pasó un punto muy importante que quiero que platiquemos. A ver. Alan, Manny, para ustedes, ¿qué es la política? Porque yo tengo un concepto muy feo, que ya lo he dicho antes, pero me gustaría saber sus pensamientos sobre qué es la política. A ver, mi buen Alan. No, eso me agarras en blancote ahorita la neta. Manny, dale tú. Sí. Para ustedes, ¿verdad? Yo sí me considero muy ignorante de la cuestión de política. O sea, me la quise zafar, pero bueno, no, ya no me dejaron. Para mí la política... Mira, si hablamos de política mexicana, como bien decíamos, estamos en pañales. No, ¿qué es la política? ¿Qué es la política? Supuestamente dicen ahí los cuentos y los mitos que es buscar el bien del pueblo. Supuestamente, ¿no? O sea, yo busco lograr una posición de poder para poder darle al pueblo lo mejor. Eso es lo que dicen los mitos. Pero de ahí a qué realmente, pues ahí sí. Alan, según lo que es la política de una empresa, ¿qué es la política? O sea, por ese rubro. Si hablamos en sí como de la política, es como que todo el conjunto de, pues de, digamos como de normas o de tratados que se empiezan a hacer o cómo se empieza a manejar todo con fin de lograr pues la dirección o el buen funcionamiento del pueblo, ¿no? Más o menos eso que entiendo política. Que hay diferentes maneras de llevarla, pues es otra historia. En este caso, una empresa son las normas para que la empresa trabaje. Podría ser, básicamente. Ok. Pedro, ¿cuál es tu concepto de para ti qué es la política? Hijo de... Ahorita llego el mío porque el mío está bien feo y mejor. No, miren. Bueno, es que la política hay que recordar que es una palabra que viene del latín. Y viene desde los inicios del derecho romano, desde la antigua Roma, que es donde se empieza a dar los primeros dotes de política. Porque hay que recordar que antes nos gobernaban divinidades, o sea, dioses. Y antes nos gobernaban emperadores. Y antes nos gobernaban faraones. Elegidos por Dios. Es que ese es el tema. ¿Quién te aseguraba a ti que eran elegidos por Dios? Porque hay que recordar, por ejemplo, Tutankamón, pues él fue hijo de un faraón. Hay que recordar, por ejemplo, bueno, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, la dinastía coreana del norte, Corea del Norte, está basada o está, su base es la creencia de que el líder supremo de Corea del Norte era una especie de semidios. Pero de ahí para el real, no hay más allá. O sea, ellos son los dueños, amos y señores de ese país. Y gracias a que existe esto de la política, que es mala, pero también es buena porque un político lo elige el pueblo. Un político está para servir a la nación. Y para acabarla de chingar, nosotros le pagamos a los políticos. Entonces, tú desde esa parte tienes el derecho de exigirle. ¿Cómo le exigías a un rey? Pues no se podía, porque el rey era elegido por otro rey, por su familia. Que le corten la cabeza. No le podías ni hablar. No le podías ni hablar. Entonces, ¿tú crees que iba a haber un avance para ti como pueblo? Pues no. Tan es así que
Dime tú, ¿cuántas monarquías en el mundo ahorita gobiernan? Más en Reino Unido, ¿no? No, y eso es... Ni gobierna. O sea, y no gobierna, exactamente. Es simbólica. Es simbólica. Entonces, voy al ejemplo de Corea del Norte. Corea del Norte, por eso es un país que está, ahora sí que encerrado en su mundo. Pero no es porque ellos quieran, es porque, en este caso, el líder de Corea del Norte no permite que la sociedad vea televisión. Porque si la sociedad viera televisión, ¿qué crees que va a pasar? Despertarían y dirían, esto no está tan bien como creemos. Porque al final de cuentas, tú como ser humano, tienes el derecho de soñar y de creer que puedes ir más allá. A ver, ¿por qué no funcionaron sistemas como... Vamos a Venezuela, cabrón. En Venezuela, a la semana te pagan $8 siendo profesionista. En Venezuela te dan un pan de dulce a la semana, un kilo de arroz, frijol, a la semana. ¿Y qué tal si tienes hambre? Ahora sí que, no sé, se me ocurre que hoy es miércoles y hoy me dio más hambre. Y hago todo el kilo de arroz, pues ya no voy a tener arroz para el viernes. No se puede vivir en una sociedad donde nomás los líderes maman y dan de topes. Que lo bonito de esta sociedad mexicana, tú puedes crecer si tú quieres, tú puedes salir adelante si tú quieres, se batalla, claro que se batalla, pero a ver, ¿cómo te verías yendo por un pan de dulce cada semana? Y deja tú el pan de dulce que ni siquiera dulce tiene, o como en Cuba que la cerveza que te dan te la dan con bastante espuma. O sea, eso es la política es para servir al pueblo, para que las masas crezcan. Lo que pasa es que en México, como dijo Manuel, estamos en pañales, sí, pero no estamos tanto, ¿eh? En México ha habido muchos políticos que han hecho del oficio de la política este oficio de... ¿Cómo le llaman cuando vas a... por convicción? No lo han hecho por convicción, lo han hecho por ambición. Por eso hay 90 familias que ya se están acabando, afortunadamente, en México. Que toda la familia eran políticos. Toda la familia, desde el nieto hasta el abuelo. Lo heredaban, así como en la época de los reyes. Era de, no, mi papá es doctor, mi hijo es doctor, no, mi papá es presidente, yo también voy a ser presidente. Pero déjenme les platico una muy bonita que me da mucho gusto, afortunadamente. ¿Se acuerdan de un partido que se llamaba Naranja, Naranja? Movimiento Naranja. Bueno, ese. Los que descongelan al indígena cada campaña para que cante. Ándale. Bueno, esa naranja la fundó un priista, que los partidos políticos siempre fueron negocio. Por eso hacían partidos políticos, por ambición, no por convicción. Pero ¿qué creen? Afortunadamente hemos crecido tanto como sociedad que ese cabrón duró 40 años mamando y dando de topes de la ubre presupuestal. Y ahora quería poner a su hijo como candidato. ¿Pero qué creen? Afortunadamente no ganaron. Y esa naranja ya no es dulce, es desabrida. ¿Y a quién creen que se debe eso? A nosotros los mexicanos que fuimos a votar. A nosotros los mexicanos que dijimos, no, no, chingar a su madre. Que se pongan a jalar. A ver, ¿ustedes trabajan o no? Sí, claro. Obviamente. Entonces, ¿por qué no tiene que hacer lo mismo un político que le pagas? Pues mínimo tiene que hacer su chamba, ¿no? Que la haga bien. Pues mínimo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es un tema bastante amplio la política, pero lo que yo sí te digo es, sí ha servido. ¿Que falta mucho? Sí. Pero para eso sirve la política, para apoyar a las masas y para que las sociedades crezcan. Va, va. Pues, ya ahora les voy a decir mi concepto. Esto me lo dijo un tío. Está muy feo, por eso me guardé hasta el final para que no cambiarle sus ideas. A mí me dijo mi tío, la política es comer mierda sin hacer ningún gesto. Ya lo había dicho. Entonces, sí, eso es para algunos, ¿verdad? Para los ambiciosos que tú decías, todo ese tipo de cosas que se metían por conveniencia. Pero realmente la política, lo que creo que debería de ser, son ciertas normas, como es en las empresas establecidas, para el bien de todos, para que pueda funcionar una sociedad. Es muy triste, muy malo ver en la política a veces que, no sé, salen los memes que
ah, ya pagué mi revalidación del carro, ya pagué las casetas, ya pagué el predial, ya pagué todo esto. Eso quiere decir que ya no vamos a tener problemas en las carreteras, que ya todas van a andar bien, que no va a haber problemas de agua, que todo va a estar bien, que ya la medicina va a estar bien, que la infraestructura debe estar bien. Porque así pasa en los países de primer mundo, ¿verdad? Que cuando uno paga sus impuestos como debería, hasta hay un monólogo del Franco Escamilla que se pelea con un suizo, me parece, que ellos pagan impuestos incluso hasta por tener tantas televisiones. Pero el punto es que le dice al suizo, sí, pero aquí pagamos muchos impuestos, pero mira cómo está. Entonces, a veces eso es lo que muchas veces nos agüita a las personas de México. Pongo mi perspectiva, que tuve la fortuna de que en mi trabajo me tocó que me mandaran a viajar a Alemania. Estuve en Alemania, estuve en Rumanía y estuve en Estados Unidos. Y en Alemania te sorprendes y te da miedo porque te subes al carro y ves en este caso, al que va por ti, al taxista, al chofer de la empresa, que le pisa todo. Y tú vas asustado así de, nos vamos a estrellar, vamos a 220 kilómetros por hora, vamos a 250. Ahorita llega el tránsito y lo para y le va a meter una atoradona ahí por andar a gorro. Y nada, me platica el chofer, no, es que en Alemania tú puedes andar a lo que dé el carro. ¡Achín! ¿Cómo es posible eso? Y si se estrellan, y si hay una piedra ahí sale volando, o si se atraviesa otro carro, ¿no? Es que en Alemania las carreteras están tan bien hechas y los carros están tan bien hechos que tú puedes andar en la carretera lo que es el carro. Obviamente también la licencia para conducir no se la sueltan a cualquiera, es un examen muy difícil y muy costoso. Uh-huh. Y si alguien hace alguna tontería así como para que lo vayan a multar, le quitan la licencia y tienen que volver a pagar, y la licencia es muy costosa ya. Entonces la gente así como, obedezco las políticas de tránsito que hay aquí. Bueno, pero estás hablando de que en Alemania no hay baches, güey. ¿Cuándo te contaste? O sea, puedes andar a la velocidad que quieras, pues mismo que te vas a hallar un bache. Sí, pero es lo que dice la gente de sí, Europa, claro, por ejemplo. Claro, claro. La política aquí, los impuestos sí se usan para lo que se debería de usar. Eso supongo que es lo que Meni se refería de que andamos en pañales. Ah, claro. Sí, sí. No, sí. No, yo le decía a Meni en este sentido de que, pues vamos, o sea, yo les ponía el ejemplo de Cuba, Salvador, sí, hay otros casos. Sí, sí, porque miren, sí es cierto, sí estamos en pañales, pero yo lo que me refiero cuando digo que no estamos tan en pañales, mucha gente dice, es que nosotros vamos a ser como Venezuela. No, porque pareciera que no, pero tenemos unas bases bien sólidas en el sistema político mexicano. Tan así que no cualquiera puede llegar a ser dictador. El único dictador que hemos tenido en México ha sido Porfirio Díaz. ¿Verdad? Que lo conocen muy bien. Pero dicen que si fuimos potencia. Ay, lo... Bueno, no, mira. Dice, yo no lo viví. Y yo no creo tanto los libros de historia, para ser sincero. Pero fíjense que lo que pasa ahí es que no estuvimos tan mal. El tema fue que él ayudó a sus compas. Pero sí hizo cositas, pero cabrón, en 34 años pudiste haber hecho mucho más. Eso sí. Sí, o sea, no querías quedarte en el poder toda la vida. Entonces, gracias a eso, en México no existe la reelección para presidentes de la República. Eso es bueno. Ahora, volviendo al tema de Alemania. Bueno, pues si andas a 100 kilómetros por hora, te multa. Pues sí, pero bueno, es lo mismo. No hay baches, pero este asunto de los impuestos no rinde por la corrupción que todavía hay en este país. Es decir, si el gobierno dice, oye, ¿sabes qué? Voy a meter $1,000,000 para una carretera, y en el camino de allá de la Ciudad de México, aquí llegan $300,000 para una carretera. Oh, ¿qué vas a hacer con $300,000? Un caminito de tierra, ¿no? Sí. Ah, pero déjenme. Va a inventar 2 kilómetros. Pero déjenme les platico una. Cuenta la leyenda que antes las carreteras se hacían desde el escritorio de la Ciudad de México. Y
llegaba el director de carreteras o cómo le llamen, ¿no? Eso no nos interesa, ¿verdad? Y decía, a ver, vamos a ver el mapa donde hicieron la carretera de Guadalupe y Calvo a, no se me ocurre ahorita decir, a Tubares. Ah, sí, señor, mira, aquí está el mapa, aquí le hicimos. Cabrón, para empezar de Guadalupe y Calvo a Tubares, son kilómetros y kilómetros de sierra. ¿Pero qué crees? ¿En el mapa ya ponían la carreterita? Estos güey ya se habían chingado la lana. O sea, ni siquiera se habían tomado la molestia de la Ciudad de México. Ni siquiera ir a supervisar a ver si sí está. Vamos a ver si sí pusieron un poquito. O les platico otra, y eso nadie me lo dijo, y eso mismo yo lo vi. Y eso lo sabemos muchos contemporáneos y lo sabemos muchos mexicanos. O sea, había gente que le metía el dinero al cajón. Es decir, ahí van 1,000 pesos para medicina. Y se chingaban 500 o hasta 700. O por ejemplo, despensas. Oye, son 100 despensas para tal colonia. Y nomás llegaban 30. Cuando bien te iba, llegaban 70 despensas. ¿Y quién crees que se chingaba el otro? Los políticos. Oye, ¿tú crees que los políticos nacieron ricos? No, no, había una historia que decían, es que yo quiero ser político para salir de jodido. Y luego cada vez que se iba a acabar un sexenio, decían esta historia de el año de Hidalgo. ¿Saben por qué? No, no, eso sí no me suena. Porque chingue a su madre el político que deja algo en esta dependencia. Se robaban hasta el papel de baño, cabrón. Hasta la papelería, se hacía. Sí. Entonces, tío, eso no es un mito, eso es una realidad, eso era una realidad. Entonces, cuando yo le digo a Meni es que no estamos tan empañados. Sí, nos falta, pero cabrón, ya perdíamos avanzando. Ahora yo les preguntaría a ustedes. ¿Ustedes tendrían el alma y el descaro de dejar a gente sin comer o dejar a gente sin medicamento por unos cuantos pesos? La neta, yo no. No, la neta no. Por eso soy emprendedor tirándole empresario. Yo, por ejemplo, tocando un poquito nada más de lo que nos estás diciendo, Pedro, hubo una situación, por ejemplo, mi papá en algún tiempo le tocó estar así como repartiendo las despensas, ¿no? Estos beneficios que daba para los adultos mayores. Dice, se supone que era para la gente mayor de bajos recursos. Y en vez de eso, dice, de repente iban las colonias chidas y la gente ahí recibiendo 2-3 despensas. Dice, ¿por qué? O sea, de ahí estoy viendo un viejito que está ahí en su cama, que sale la hija o quien sea casi con la ropa rasgada y todo el show. Dicen, apenas si tienen techo. Y acá estos que tienen un cantonzote en colonia de lujo y recibiendo despensas como si les hiciera tanta falta. Desconocemos, ¿verdad? Realmente cuál sea la realidad de esas personas, pero dices, si estás en esas colonias por algo es. Si no, no tendrías ni para pagar lo que te cuesta estar en esas casas. Partiendo de ahí, que el predial está caro, ¿no? Sí. Ahora, sí pasaba, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, ustedes tendrían el alma de decir, pues que se chingue la persona que se está muriendo. Fíjate, Pedro, que yo contándote una historia muy personal, del legado que viene de mi familia. Hace 12 años mi papá me enfermó de cáncer de próstata. A él lo anduvieron atendiendo en el ISSSTE. Y pues él era profesor del Tecnológico de Chihuahua, por lo cual tenía cierta influencia con lo que viene siendo el sindicato de allá en Ciudad de México y contactos y este tipo de cosas. Pero a mi padre me lo internan acá y en ese tiempo él dura algunos meses teniendo que ir a quimioterapias y todo este tipo de cosas y conoce a 13 personas en el hospital que tenían el mismo síntoma que él. Tenían cáncer de próstata, todos se empezaron a conocer entre ellos, a tratarse, a platicar, a apoyarse. Llegó un punto en el que a todos los pacientes del ISSSTE les dijeron, ¿saben qué? Ya llegaron a un punto en el que ya no se puede hacer nada más. Hay una cura, pero solo está en Ciudad de México. Esta cura, así como puede sonar muy buena, también puede ser muy mala, porque cada cuerpo es diferente. Claro. Puede que reaccione para bien y les cure el cáncer, o puede que reaccione para mal y haga que lo potencie. Entonces, pero solo está en Ciudad de México. Mi papá habla con sus contactos y le dicen,
Ingeniero Rodríguez, ya le conseguimos la cura para que pueda tratarse usted. Pero solo hay una, ingeniero. Y mi papá les dijo, ¿saben qué? No. ¿Cómo que no? ¿No se quiere curar? ¿No le importa esto? No, es que no somos uno, somos 13. O todos, o ninguno. ¿Cómo me está diciendo, señor ingeniero, que si aquí se la estoy consiguiendo, que se va a morir y le estoy dando la oportunidad? No, consígueme las 13. No sé cómo le vas a hacer esto, pero vamos a movernos para que consigas las 13. Pues pasó un tiempo, mi papá ya anduvo peleándose, luchando, moviendo contactos, esto y lo otro. Al final, consiguieron las 13. Se salvaron 10 personas. Mi papá no. ¿Qué legado crees que me dejó mi papá? Me dijo, hijo, tú también sé un héroe. Tú también sé un héroe. Y esa es una enseñanza muy grande que a mí me dejó mi padre. Mi padre literalmente salvó la vida de 10 personas y dio su vida. Entonces, pienso que tenemos todos que realmente aportarle a la sociedad, al mundo, nuestra vida siempre, nuestros sueños ayudan a todos los que nos están viendo, a todo a nuestro alrededor. Incluso aunque sea un sueño que la gente diga, estás loco, no aporta tanto, con que inspires a otras personas a hacer el bien, con que toques dos corazones. ¡Bum! Pero bueno, ya me puse muy sentimental. No, y está bien, porque mira, es que por eso les hacía yo la pregunta. Oye, cabrón, es que, a ver, vamos a ponerlo así. Un político, vamos a ponerlo el más así, más cacique, ¿no? El más fregado. El borde de Veracruz que... Ay, acá no. Que lo dijo acá, abuelo, de estilada. ¿Sabes cuánto gana un regidor aquí en la ciudad? No, desconozco el dato. Desconozco. 70 mil pesos al mes. ¿Y sabes a qué horas entran? A las 9 de la mañana... Salen a las 3 de la tarde. Espera, no se me adelante. No. Me suenan los horarios del gobierno. Bueno, pues. Pero el tema es que llegan a las 12. Ah, llegan el horario es a las 9 y entran a las 12. ¿Cuándo van? Y se van a las 12:12. Digo, hay que ser exactos, ¿verdad? Ah, van a checar, ¿no? Ahora, hay una cosa que se llama cabildo. Aquí en lo local. Algo así como los diputados, ¿no? Y en el cabildo van y sesionan, van y levantan la mano. Oh, voy a votar porque se limpie la calle. Oh, voy a votar porque llueva. Oh, voy a votar por... Señor Tlaloc. La basura, cambiemos los camiones. Pero lo hacen cada 15 días, güey. Empiezan el miércoles a las 11 de la mañana y se van a las 12. ¿Y quién es el que sí trabaja, que da las propuestas? No, oh, es que el tema aquí si es... Si lo encuentras, hay una pregunta. Sí, lo encuentras, exactamente. Como dicen, los diputados, cabrón, los diputados ganan 100 lanas al mes. Los del Congreso del Estado. Y nomás van y sesionan martes y jueves. Que es que hacer leyes. Yo no sé ustedes. Pero a ver, distinguida audiencia, y ustedes, ¿hay algún trabajo de esos formales que conocemos todo mundo, donde te paguen mínimo un peso por hora? ¿Sabes cuánto es un peso por hora? 24 horas son 1,440 pesos. ¿Tú tienes un trabajo así? ¿Tú? ¿Ustedes tienen uno así? ¿1,440 qué? ¿Al mes o qué? No, diarios. No, diarios. O sea, te van a pagar un peso por minuto. Ah, al minuto. Dije, por hora, al día, 24. Al día, 1,400 pesos. 400 pesos. 40. A lo que quiero llegar es a esto. Un diputado gana 100 mil. Son 3,333 al día. O sea, ¿estás hablando? ¿Sí, no? No, sí, es una lana. A lo que quiero llegar es, son 3 mil pesos diarios. 3,500. A lo que quiero llegar es, ¿en qué empresa te pagan 3,500 diarios? ¿En qué empresa vas a trabajar de martes a jueves? ¿En qué empresa vas a trabajar los miércoles como los regidores? Oye, si te están pagando bastante bien, por lo mínimo es que trabajes bastante bien, ¿no? O dime tú, una empresa o la empresa que tú has trabajado. Oye, deja tú, si hablamos a ese margen, no son 3,300, porque estás trabajando 2 días a la semana. O sea, son 8 días al mes.
más los bonos que ellos se agarran. $6,000 al día, güey. Por día trabajado. Lo justo es que lo desquiten, ¿no? Sí. Bueno, porque en una empresa que tú trabajas 8 horas, en una empresa por muy jodido, trabajas 5 días a la semana y te pagan ya no un peso diario, te pagan 10 pesos la hora, cabrón. Y aún trabajas 8 horas y aún haces mucho como sociedad. Pues con más ganas, si eres político, deberías de hacer las cosas mejor. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque nosotros como sociedad nos falta exigirle más a nuestros políticos. Nos falta decirle, oye, te estoy pagando bien. Porque el ejemplo que me ponías ahorita de tu papá se lo rifó. ¿Tú crees que para, y para ti mismo, no hubiera sido la gran alegría y el gran éxito que tu papá hubiera salido avante de este asunto? Hubiera sido lo mejor. Sin embargo, hay héroes que lo dan todo por nada. Ajá. Ese es el tema, chavos, que como sociedad y como personas y como políticos debemos de dar el extra. Eso es la política. Fíjate que tienes mucha razón en eso. Por eso decía que la política en México siento que está en pañales, precisamente en ese sentido de que, ok, se supone que estoy haciendo un servicio al pueblo, se supone que estoy trabajando para que el pueblo mejore, para que todo vaya mejor. Pero siendo sinceros, la gran mayoría, no digo que todos, porque me imagino que debe haber bastantes políticos buena, con gente eso, mala, hay gente muy buena, pero mucha mayoría hace esto, o sea, precisamente sesiono 2 veces a la semana, a veces no voy, a veces nomás voy a checar, no estoy haciendo algo realmente por el pueblo. Y la otra parte de la política, o la otra parte en la que realmente estamos como que hasta cierto punto, o bueno, estábamos hasta cierto punto fracasando, es precisamente que nosotros como sociedad no nos exigimos a los políticos, no vamos y le decimos, oye, pues ¿qué estás haciendo? Te estamos pagando de los impuestos, te estamos pagando del dinero del pueblo, ¿y qué estás haciendo? No estás haciendo nada en ese sentido. Últimamente, hasta eso sí lo reconozco mucho, el pueblo ha estado despertando. No más en estas últimas elecciones fue el 60% de la población la que salió a votar. Eso nos dice ya muchísimo, porque en elecciones pasadas no llegábamos a veces al 50%. Entonces eso habla bien de México como política, de decir, ok, estamos avanzando. Tal vez muy lento como quisiéramos, pero estamos avanzando hacia una mejor política, hacia el exigirle a nuestros gobernantes, hacia ver cada vez gobernantes que empiezan a hacer su trabajo bien y que empiezan a trabajar, pero pues son pocos todavía. Entonces ese es el sentido, pues, de que siento que estamos como que saliendo ya de pañales a la niñez, a la adolescencia, apenas en el desarrollo de la política en México. Yo te platico algo que he visto a lo largo de los años. Alguien nos platicaba de Alemania. ¿Sí? ¿Cuándo fuiste a Alemania? En el 2018-19. ¿Y por qué no fuiste en los 80? No, pues, ¿por qué no fuiste en los 60? Porque había alguien que le decían el líder. Alguien le decían el líder y no estaba tan bonito ir cuando estaba el líder, ¿eh? Que ni era de ahí el líder. Era de Austria. Bueno, es que el tema es que cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, al Alemania del 45 hasta los años 80 pasaron penurias de hambre. Pasaron de todo lo que tú no te puedas imaginar. ¿Sabes cuándo se empezó a aliviar Alemania? A partir de los 80. O sea, estás hablando del 45 para el 80. Hablando de un promedio de casi 40 años, donde estuvieron a dale, 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 dale. Entonces, Alemania es grande, pero acuérdate que también perdió la Primera Guerra Mundial, bueno, la Gran Guerra. O sea, Alemania perdió 2 guerras. Alemania fue destruida y se levantó, que es el motor económico de Europa. ¿A qué quiero llegar con esto? Que yo siempre le he dicho a la sociedad, y no a la sociedad porque la sociedad lo sabe, pero se lo he dicho a la sociedad y a los políticos. Los políticos
tienen que trabajar. La sociedad tenemos que exigir. Oye, ¿a poco si a ti te pagan 1,440 pesos diarios, ¿a poco me estás haciendo un favor por ir a hacer una ley de tránsito? No, cabrón, para eso te pago. Y te pago bastante bien. Es tu trabajo. Pero los políticos, ¿qué crees que dicen? O yo te voy a ayudar. Gracias a las nuevas mentalidades y gracias a que nosotros como mexicanos hemos diferenciado eso, que nosotros somos los patrones. Nosotros le pagamos al político. Y les dejo algo más, chavos, para ustedes que están chavos y para ustedes que nos ven, chicas y chicos. No se trata nada más de exigirle al político. Los que están aquí en esta mesa y los que están de aquel lado también pueden ser políticos y pueden ganar 1,400 pesos diarios. Nada más que, por favor, hagan su trabajo. Sí, no se salgan, no nos salgan con cosas de que quieren mamar y dar de topes. Porque yo les pregunto, chicos, ¿a ustedes no les gustaría un México mejor que el que tienen? Sí. Sí, así es. Por eso en las grandes naciones se paga mucho impuesto. También nosotros pagamos muchos impuestos, sí. Sí, pagamos el 52%, Si tú juntas el IVA, el ISR, el impuesto de las papitas, el impuesto de la gasolina, andamos pagando un porcentaje más o menos como el 50%, Pero no tenemos carreteras de Alemania. ¿Por qué? Porque todavía hay corrupción. Ahí es donde sí coincido con Manny, que todavía estamos en este estado. Y fíjate que cuando fui para allá, eso fue lo que, el despertar que tuvo mi mente, mi conciencia, que aquellos países son primermundistas, no por los recursos que tienen, sino por la calidad de la gente, o sea, el corazón que tienen. De alguna manera, yo no me topé a nadie que tuviera esa mentalidad de ¿cómo dicen allá en el sur? Muy conocido. Hay estos refranes mexicanos que algo así como chíngatelo si se deja, o ¿cómo son estos? El que no tranza no avanza. El que no tranza no avanza. O sea, yo no vi a nadie así ahí en lo que me tocó estar por allá. O sea, todas las personas son serviciales, son buena onda. Están viendo, la mayoría están ocupados haciendo lo que tienen que hacer. Pero depende mucho de las personas. De hecho, a mí me molesta mucho los refranes mexicanos, porque varios de ellos, no todos, ¿verdad? Pero hay muchos de ellos que están haciendo que nuestra cultura sea así como: el que no tranza no avanza, árbol que nace torcido jamás endereza. O sea, si la cagaste una vez, ya no puedes reformarte o no puedes volver a ser otra gran persona si ya fuiste. No, todos podemos cambiar en cualquier momento. O sea, hay muchas cosas en nuestra cultura que nos hacen así como: camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¡fum! Y no debería ser así, debería ser, somos una nación, deberíamos ayudarnos todos. Si yo tomara de ejemplo un país, tomo a los que perdieron la guerra, Alemania, Japón. Y una vez vi que entrevistaron a alguien de Japón y le dijeron: ¿por qué tu país salió adelante y ahorita es potencia mundial? A un japonés. Dijeron: nos dimos cuenta que la guerra no es la solución. La guerra no es la solución. Y está bien loco, porque en Japón tú puedes poner una caja con zanahorias en la calle y poner otra caja que diga: las zanahorias valen tantos yens, aquí los echas. La gente pasa, agarra las zanahorias que quiere comprar y las echa en la caja y no se lleva nada más. Allá no hay ladrones. Bueno, sí hay, pero rarísimo. Si en México alguien deja una caja así, ¿qué va a pasar? Lo más seguro. No va a haber ni caja. Lo más seguro es que venga a venderte las zanahorias ahorita, ¿no? Le vendo una caja, señor. Pero haga todo así como el chiste ese, ¿no? De que te roban tu carro de ahí del centro comercial y a la vuelta de unas 3 horas llegan a tu casa. Joder, ¿qué ha pasado? Vengo a venderle su carro. Ching. O sea, todo con ese descaro. O sea, los rateros tienen ese descaro de venderte lo que se te roban. No vayámonos muy lejos. Un amigo estaba en el tianguis de Chihuahua 2000, hace unos 10 años.
ah, un estéreo como el mío está con madres, me lo voy a comprar para tener uno de repuesto. Y nada, que era el de él. De cuando lo estacionó el carro y todo. Bueno, pues ahí está, para que vean. Pero le dieron, supongo que le dieron promoción, ¿no? O se lo vendieron. El descuento. Anda de precio. Ya se dio cuenta al volver al carro. No, no, es que miren, lo que pasa es que esa es la mentalidad que debemos ir cambiando, ¿no? Porque al final de cuentas, pues vivimos en esta nación y todos, o sea, si le va bien a uno, nos va bien a todos. Porque al final de cuentas, es nuestra casa, México es nuestro hogar. O sea, a ver, acá nuestro amigo, ¿te sentías como en casa cuando andabas fuera, Alan? No. ¿Por qué no? Si había hamburguesas y hot dogs y... No, la verdad, pues bien dicen, no hay un lugar como el hogar, ¿verdad? Y sí, o sea, el hecho de ir a otro lugar, por muy avanzado que sea, por muy buena calidad de vida que pudieras obtener, que realmente no considero que fue un gran nivel de calidad de vida, ¿verdad? Dependiendo de, pues ya también de tu poder adquisitivo, ¿no? De tu nivel económico que traigas. Pero no, o sea, tan solo el hecho de la cultura, del modo de cómo se trata la gente, los valores y todo, no es lo mismo nunca que estar fuera de tu país. Pues que no en vano existe este asunto o esta enfermedad llamada nostalgia. Ahora que salió intensamente, le dijiste, no, todavía no es tu tiempo, todavía no es tu tiempo. Pero la gente que se va a Estados Unidos, pues lo hace por necesidad, no lo hace porque quiera. La gente que toda su vida ha estado allá, lo hizo por necesidad, no fue porque tenía ganas de ir a andar valiendo madre allá y sentirse fuera de base. Pero afortunadamente en México ya vamos avanzando. Ya he perdido, no sé, mis abuelos, los papás de... Ustedes han de tener familiares ya grandes que se fueron a Estados Unidos, que no tenían las mismas oportunidades que tienen ustedes ahora. Entonces, eso habla de que una nación va creciendo. Eso habla de que si tenemos políticas y políticos de nivel, vamos a estar mejor. Nunca, nunca vamos a ser una nación perfecta, porque entonces caeríamos en este rollo de pues ahora sí, ¿qué sigue, no? Pero si podemos ir mejorando día con día. Ahora, ustedes como seres humanos, como chavos, pues también pueden aspirar a ser políticos. Uh-huh. También. Oye, ¿qué fregón sería que... Ah, fíjate que estoy aportando esto. Por eso la campaña aquí, Alan Chavira para... ¡Hala! Bueno, yo nomás sí les voy a decir algo. Yo sí nomás te voy a decir algo, Alan. Nos tienes que pichar acá las papitas, ¿verdad? Porque si no... Pues, de tu sueldo de 3,500 diarios nos pichas las papitas. Papitas para tu... Sí. O así como dijo un político el otro día. Cuando yo sea su político de ustedes, a toda la colonia les voy a traer grupos musicales todos los días. Y gastarnos todo el dinero. Pues bueno, cada quien, pero... O está como, había una propuesta de una política que... Creo que era de San Luis Potosí. Que yo quiero ser la presidenta municipal de mi pueblo para pavimentar la calle que pasa por mi casa. O sea, pues, ¿cómo? Entonces, vecinos a favor. Con los grupos musicales, me estaba acordando que van a venir mi Javis y Emanuel. Esa es otra historia. O sea, lo que quiero llegar es, chavos, vivimos en una nación que ustedes también pueden hacer la diferencia, que ustedes pueden ir a buscar empleo, que ustedes también pueden ir a o sea, porque la gente decimos, ay, ¿para qué votar? Pues ahí está la diferencia. Ya desapareció el Partido Naranja. Muchos partidos nuevos no están. Muchos partidos se están desapareciendo. ¡Qué bueno! Porque, oye, ya no se gasta en campañas de esos. No, deja tú. ¿Sabes cuántos partidos políticos tiene aquí? 58. ¡Hala! Sí. Conocemos 7. En el Líbano creo que tienen como 200. Ajá, también. Es una conocemos, sí, las dos alianzas. No, es que vete a cada estado y cada estado tiene su partido. Sí, cada estado tiene su partido.
Bueno, para no ir muy lejos, ¿se acuerdan de... Híjole, pobre dama, pero pues bueno. Cayó un partido revolucionario, ¿cómo se llama? Ah, hijo eso. Un partido nuevo que estaba en el estado. ¿Se acuerdan de la narcodiputada? Ah, no, ¿quién es esa? La que era la novia de Chapo Guzmán, que fue diputada de Sinaloa. ¿A poco sí? ¿No me supe la historia? Sí, sí. Bueno, pues, para no hacerles el cuento largo, la chava gana como diputada local por gracias al partido El Sinaloense. O sea, en México cada estado tiene su partido político y su partido de cada estado. O sea, hay... En México, para empezar, tenemos como 13 partidos políticos nacionales y cada estado tiene 2, 3 partidillos ahí. ¿Y cada año surge uno nuevo? Ajá. Bueno, afortunadamente con estas elecciones, que fue lo bueno, muchos quisieron hacer su partido nuevo, que no era otra cosa más que los mismos políticos de toda la vida. Pero gracias a que despertó esta conciencia, muchos no alcanzaron a hacer partidos políticos. Oye, si no hayamos qué hacer con los que tenemos, que nos cuestan 60 mil millones de pesos. Ahora con más partidos nuevos, sí, los que están no hacen nada. Ahora con los que, con los nuevos, imagínate. O sea, qué bueno. Que no saben ni a qué vienen, ¿no? Pero... No, sí saben, vienen a robar. Bueno. Sí, sí, pero de lo que voy es, ya tenemos suficientes partidos políticos. Con eso es más que suficiente. Y nos cuesta mucho. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Ya para terminar, ¿algún mensaje que quisieran dar todos? Vámonos por partes. Alan, Manny, ¿algún consejo, mensaje que quisieran dar sobre lo hablado? Ok, yo creo que tomando parte de los consejos que nos da Pedro, sería muy importante invitar a todos quienes nos escuchan a que tomemos parte realmente de lo que vienen siendo las decisiones y de pues, todo lo que involucra saber cómo se manejan las cosas en nuestras ciudades, ¿no? El saber para qué se destinan los recursos, el informarse más y el poder estar en canales de contacto donde podamos crear ese tipo de exigencias como lo que nos venía diciendo Pedro justamente, donde podamos pues exigir, por valga la redundancia, que se lleven a cabo las acciones o las obras para las que se supone que se está trabajando el gobierno a partir de lo que como pueblo estamos todos contribuyendo, ¿verdad? Pero pues sí necesitamos involucrarnos de cada quien tomar la partecita hasta empezando por reportar incluso alguna falla que sea por parte de lo que nos tiene que hacer. Yo los invitaría precisamente, como dice Alan, a involucrarnos más en la política, incluso saber quiénes son los que nos van a representar, porque precisamente estas elecciones que acaban de pasar, con muchas amistades, conocidos, les preguntaba, bueno, ¿saben las propuestas de los candidatos? No tengo ni idea de cuáles son las propuestas. Pero los memes están muy buenos. Las risas no faltaron, ¿verdad? Entonces, informémonos. Realmente estemos involucrados. A veces oímos política y ya es como que, ay, no, estás hablando del demonio. Pero no, o sea, realmente la política la hacemos todos. Nosotros estamos involucrados. Y sí es cierto lo que nos dice Pedro. Si no estamos conformes con los políticos, pues seamos los nuevos políticos del futuro, que cambiemos estas cosas radicalmente o que al menos hagamos el intento de ir cambiando la sociedad, la política, de ir cambiando todo. México es un país relativamente joven, llevamos pocos años de historia como nación, a comparación de ahorita que hablábamos de Alemania, de otros países que llevan siglos existiendo y que han pasado por muchos fracasos precisamente al respecto, que han pasado por muchísimas cosas, por muchísimas dificultades y eso los ha forjado. Nosotros somos una nación realmente nueva, que hemos tenido nuestros propios altos, bajos, que hemos tenido dos imperios, que hemos tenido... ¿Cómo? ¿Dos? Dos imperios, que hemos tenido ahí golpes, que hemos tenido revoluciones, que hemos tenido muchas cosas. Y ahorita la política está surgiendo y está mejorando, entonces seamos esas personas que la mejoren, esas personas que exijamos realmente, esas personas que busquemos una mejora para México y que cuando hablemos de México, hablemos de política de México, no seamos como la mayoría de que criticamos, de que decimos, de que, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, en vez de ver las cosas negativas, es ver, bueno, ¿cómo puedo yo como sociedad el exigir que sean estos cambios? ¿Cómo puedo yo como sociedad el tratar de ir haciendo estos cambios en la sociedad y en la política?
Porque, pues, es quejarnos es muy fácil, pero hacer algo ahí ya es otra cosa. Alan. No, yo no me iba a decir, yo me comprometo a ponerme a estudiar más de política, porque la verdad, sí, qué feo, ¿no? Que feo, no puedo, no. 2030 candidato, acá no. No, pero yo me comprometo de que voy a empezar a estudiar más de política para poder saber y para poder opinar después. Partido, qué buena pregunta. Ay, el partido del QBP. Químico Bate. Bueno, yo les diría a todos que es muy importante ver política, es muy importante todo esto para el bien de toda la nación. Lo que sí les aconsejaría a todos es que quitémonos del fanatismo que puede haber. Una frase muy importante que dicen en muchas guerras y libros y cosas por el estilo es: divide y vencerás. Y siento que muchas veces nuestro fanatismo nos hace dividirnos en lugar de buscar las verdaderas cosas que están ayudando. O sea, en política me toca ver gente que se pelea los de azul con los de rojo, con los de naranja, con los de... Se ponen por colores como si fuera fútbol o cualquier tipo de ese tipo de rollos. Como si fueran emociones. Lo importante aquí siento que es ver qué es lo que está pasando realmente, ver cuáles son las propuestas realmente, quiénes son las personas reales que están... Porque con los años va cambiando la situación, no podemos estar fanatizados o casados de alguna manera con algo, sino es tener siempre la mente abierta y siempre investigar, siempre buscar, siempre dudar de alguna manera de las cosas que están pasando y tener pruebas para poder hacer todo esto. Y siempre, y que estas cosas no nos dividan como personas, sino que al contrario, que sepamos llegar a acuerdos comunes, sepamos hablar con diálogo, sepamos realmente dar las ideas. Y en un futuro se me haría muy bonito ver 6 años, 12 años, no sé cuántos años, que nuestro país esté siendo cada vez mejor y que las personas que vieron, qué buena pregunta, digan: a mí me ayudó este programa, a mí me ayudó este capítulo en especial y me gustó la conciencia. Pues sí, el cambio de conciencia que tuve al ver esto, me gustó las cositas que dijeron, no sé, pero eso es lo que me refiero, tener esa conciencia de no estar fanáticos de destruirnos entre nosotros, sino de ver por un país realmente. Te robo ahí, repito nuevamente la palabra, Paz. Retomando rápidamente lo que nos dice Paz, es cierto, no nos casemos con ninguna ideología, no nos casemos con ninguna idea que nos hagan. Precisamente hace unas horas tenía un concepto muy diferente de cierto personaje de allá de Sudamérica, y platicando un poco, investigando un poco, me di cuenta que era una realidad completamente diferente. Entonces no nos casemos con ideas, no nos casemos con personajes, sino que busquemos, pues, realmente lo que es la política, el bienestar del pueblo. Pedro, no sé si quisieras decir algún mensaje para los preguntones antes de despedirnos. ¿Qué? sí, voto. No sé si les suene familiar esa escena donde se ven los políticos dormidos. Sí. Bueno, hasta por eso les pagaban. Señor Duarte, estamos hablando de frente frío. Estoy de acuerdo. 0 grados. Sí, bueno. Siento, de acuerdo. Vamos. Un día les platico un día un político me dijo: bueno, cabrón, ¿cómo chingas? Yo hice lo que pude. Güey, pero duraste 6 años de diputado, güey, ganando 100,000 pesos. Si juntamos 100,000 pesos por mes, son 1,200,000. 1,200,000. Más 300 de bonos y esas cosas. 1,500,000 por año. En 6 años, ¿cuánto es? 9,000,000 de pesos. ¿Y sabes lo que hizo ese cabrón? Tirar barra. Llegaba crudo. Compró 4 casas. Bueno, esa parte. Llegaba crudo. Y luego, no sé si han visto una escena de un político Aguilar, ¿sí? ¿Le suena? Por aquí de la ciudad. Me suena. Bueno, que también se queda. Bueno, el señor está grande, pero toda su vida mamó y dio de topes en la obra presupuestal. Entonces, eso es lo que debemos de evitar. De tener parásitos en la política. Y eso lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Ahora, aquí quiero llegar con todo esto. No nos quejemos. Hagamos la chamba que nos toca como sociedad. Hagamos la chamba que podamos hacer si estamos de este lado como ciudadanos.
exigir al político. Y por supuesto, también si podemos hacer algo de no estar esperando que el político resuelva, también nosotros si podemos resolver, no sé, ahorita se me ocurre un hacer un donativo, ¿no? Pequeño, o barrer la calle, o levantar la basura, qué sé yo. Pero nosotros como sociedad, ¿por qué? Porque al final de cuentas, sí, le pagamos a los políticos, pero también esta ciudad es nuestra casa. Entonces, nosotros como sociedad también hagamos parte del respeto de las vialidades, del respeto de recoger la basura, del respeto de no contaminar, porque no es para nosotros, es para nuestros hijos, no es para nosotros, es para nuestro bienestar. Y por supuesto, si un día llegaste a ser política y político, pues nos picha un agua de limón. Y si ustedes tienen esa oportunidad de un día hacer algo, háganlo mejor que los anteceden, que sus padres. Porque una cosa es cierta, chavos, ustedes tienen mejores oportunidades que sus papás, o me equivoco. Si nosotros revisamos, nuestros papás no tenían las oportunidades que tenemos nosotros. Para empezar, ¿cuántos carros había en una casa? Uno, si había. Si bien había, uno. Ahorita, ¿cuántos carros hay, cabrón? ¿Cuántos? ¿Tu papá o tu abuelo? ¿Cuándo? ¿A qué edad tuvieron celular? Entonces, de eso se trata, de ser cada día mejores como sociedad y como personas. Y por supuesto, como dicen ustedes, exigirle a los políticos y no casarse con una sola visión. No porque el político te dice, yo te estoy ayudando. Güey, pues si me das 100 mil al mes, pues claro que te ayudo. Aunque sea puro cuento. Pero si tú me lo crees, no. Ese es el tema, no te lo tienes que creer. Demuéstrame que estás chambeando. Entonces, esa es la tarea pendiente, es lo que yo les diría. Y como sociedad, por nuestros hijos y por un país mejor, seamos cada vez mejores. Bueno, chicos, redes sociales. Bueno, Alan. Redes sociales, ai.chavimon, tu amigo Nacho. En Instagram, YouTube, en Facebook y en TikTok. También nos ven por ahí con el proyecto Ignistec Consultoría de Capacitación. Y en el canal de YouTube, tu amigo Nacho. Por ahí los espero, chicos. Bueno, gente, ya se la saben. A mí me encuentran en todos lados como Meni05J, menos en Facebook. Te voy a hacer ese Facebook. Ya sé, para no estar diciendo, ¿verdad? Me encuentran en la red de mi negocio, Fly in Freedom, en todos lados también. Ahí compartiendo un poco, pues, de salud emocional, de todo este tipo de temas. Entonces, pues, ahí estamos al servicio de la comunidad, haciendo buena política. ¿Pedrito? Bueno, pues a mí me encuentran en mi Facebook como Pedro Javier Ontiveros Blanco, y también en nuestra página de Sueños y Realidades. Y los miércoles tenemos ahí un programa donde, pues, hacemos de todo debate y se llama Sueños y Realidades. Ahí lo tenemos en YouTube y en Facebook. Bien humilde, Pedro, su programa, por eso lo conocí. De allá venimos. Sí, de allá viene. Bueno, a mí me encuentran como David Paz, Paz SP en todas las redes sociales, ya se la saben, un consejo, una pregunta, ahí estamos a disposición. Las redes sociales de nuestra banda Carga Positiva, y escuchen nuestra música. A veces tenemos mensajes tristes, a veces les damos la vuelta con la música para que sea de una manera más positiva, pero el chiste es sacar todo eso que tienes adentro y disfrutar de la vida. También nuestro negocio PazCompany.com, ahí nos encuentran en todas las redes sociales. Próximamente va a estar PazCompany.com.mx, donde ahí vamos a traer todavía más productos. Escojan lo que más les gusta y vamos renovándonos hasta aumentando el catálogo. Y bueno, ¿qué? ¿No? Ah, no, todavía me iba a decir que muchísimas gracias, Pedro. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Te gané la palabra y se me hace mi paz, perdón. No, muchas gracias, chicos. No, la verdad también, muchas gracias. Disfruté mucho ahorita el estar allá compartiendo sueños y realidades, y fue buena charla. Van a verlo en YouTube todos los miércoles, ¿verdad? Todos los miércoles van y síganlo. Muy buen programa, he estado siguiéndolo últimamente desde que nos enteramos. Súper recomendado, así que vayan. Sí. Y los miércoles de 3 a 4
Y yo también último quiero decir gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias por darnos la oportunidad de haberte acompañado ahí en el programa el día de hoy. Y muchísimas gracias por todos los consejos y por la guía que nos estuviste dando. La verdad nos ha enriquecido bastante y creo que a todos nos ha ayudado a crecer. Al menos en algún punto. Así que muchas gracias. No, gracias y sean felices. Y bueno, nos vemos hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Y Alan para presidente, ya se la sabe el 2030. Ya se la sabe, vamos a ponerte la campaña para este capítulo. Okay.